Los pacientes de los pueblos van al médico el doble de veces que los que viven en las ciudades. Son datos que se desprenden de un informe del SACIL y que advierten de la importancia de que estos servicios se mantengan en el medio rural. El envejecimiento de la población y la dispersión geográfica son algunos de los factores responsables de la alta frecuentación. Después estaremos en uno de estos centros de salud con tanta frecuencia de usuarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves, tenemos otros asuntos que contarles. Hace unos años era muy difícil ver un local de apuestas, pero ahora proliferan en las ciudades. Solo en nuestra provincia hay 5 locales de este tipo. El negocio del juego crece, pero también se convierte en un riesgo, sobre todo para los más jóvenes. El plan de dinamización va cogiendo forma. El plazo que se han propuesto los agentes económicos y sociales para presentarlos es el 13 de octubre. Sobre la mesa una larga lista de proyectos que esperan ser incluidos en los presupuestos de la Junta de Castilla y León. En deportes, el Río Duero San José recupera las buenas sensaciones en la pretemporada. Ayer, aunque con esfuerzo, se impusieron a la Textil Santanderina por 3-1 y consiguieron ante el público soriano el trofeo de San Saturio, un partido amistoso pero importante en el camino hacia el debut liguero. El inicio de este mes de octubre se está portando muy bien, pero a finales de esta semana notaremos cambios. Las temperaturas pueden bajar de los 20 grados e incluso la próxima semana las máximas se podrían quedar en torno a los 14. Comenzamos. Hace unos años era muy difícil de ver un local de apuestas, pero ahora proliferan en las ciudades. El negocio del juego crece, pero también se convierte en un riesgo, sobre todo para los más jóvenes. Los negocios dedicados a las apuestas deportivas están proliferando en la comunidad, algo que se debe al cambio de normativa que se llevó a cabo hace algo más de un año. Pero ¿cuál es el perfil del usuario? El perfil medio sería pues gente joven, entre 24 o 30 años, deportista, que le gusta mucho desde siempre ver deporte, practicarlo. Tan solo en la provincia de Soria hemos pasado a tener 5 salones dedicados a este tipo de negocios. Muchos estaban a la espera de cambio de normativa para poder implantarse en Castilla y León. Lo que hace es modificar el catálogo de juegos que existía antes para meter este tipo de apuestas dentro del catálogo. Anteriormente las apuestas online eran la única alternativa, ahora el mercado es mucho más extenso. El problema de la ludopatía también existe, pero no tiene por qué ser fruto de estas cadenas. No todo el mundo que va a un bar tiene problemas con el alcohol, pues aquí es lo mismo. El 99,9% de nuestros clientes no tiene ningún problema con el juego. Viene y apuesta pues pequeñas cantidades, 5 euros, 1 euro, dependiendo el bolsillo de cada uno, pero lo hace por diversión y por ocio siempre. Poco a poco va cambiando el mercado. En España, la única comunidad en la que todavía están prohibidas las apuestas deportivas es Andalucía. Soria contará con 3 nuevas unidades de gestión clínica, una medida que está generando dudas entre los profesionales de la sanidad. Recelan de la inestabilidad laboral que puede producir su implantación. Se han cumplido los plazos y las nuevas unidades de gestión clínica se van a convertir muy pronto en una realidad en la comunidad. En Soria se implantarán el bloque quirúrgico en el servicio de radiología y en el centro de atención primaria de San Esteban de Gormaz, pero los profesionales se muestran totalmente en contra de ellas, en primer lugar por la inseguridad que según ellos llevan aparejada. Se necesitan garantías, es decir, a alguien que le pueda cambiar sustancialmente o que no quiera por algunas circunstancias, porque hay unidades que en las que no encaja, de la oportunidad de mantenerse al margen, de mantener sus derechos, una serie de cosas, de por lo menos no perder. Eso es lo que quieren los sanitarios y esto. Según la nueva norma, los profesionales podrán decidir voluntariamente si se adhieren o no a estas nuevas unidades de gestión. Algo que nos dicen los sindicatos podría desembocar en medidas de presión. Les pueden cambiar las condiciones laborales, les pueden cambiar los turnos,
en fin, permisos, etcétera. Y además creen que tienen como fin último el ahorrar costes. Un ejemplo, los objetivos con incentivos económicos. A partir del primer año, para los trabajadores que se adhieran, va a haberlos. Entonces tienen que cumplir unos objetivos. Entonces de algún dinero van a tener que ahorrar. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF anuncia que buscará todas las vías legales para paralizar la implantación de estas unidades de gestión clínica. Una proposición no de ley presentada por Podemos fue aprobada ayer en las Cortes para pedir a la Unión Europea más fondos en la lucha contra la despoblación. Desde filas socialistas lamentan que se incluya en esta petición a la Serranía Celtibérica. La situación de despoblación que vive Soria se debatió ayer en las Cortes. La proposición no de ley presentada por Podemos fue aprobada por unanimidad. Se instará así a la Unión Europea a dotar de más fondos a Soria en su cruzada contra la despoblación junto a Cuenca y Teruel. El conjunto de la sociedad civil soriana es un clamor y no podemos, señorías, ni debemos hacer oídos sordos al mismo. El objetivo final de esta PNL es conseguir un reconocimiento jurídico para que a Soria, a Cuenca y a Teruel, pudiendo incluso incluirse el área conocida como la Serranía Celtibérica, lleguen fondos adicionales y específicos teniendo en cuenta la singularidad que dichas zonas encarnan. El marco financiero comprendería el periodo que discurre entre 2020 y 2026. Desde filas socialistas lamentan que se incluya a la denominada Serranía Celtibérica. Y por favor, no enreden, no desanden el camino andado. Ya en el acuerdo de asociación de España es Cuenca y Teruel. No mezclen a la Serranía Celtibérica, no mezclen más comunidades autónomas. Eso es otra estrategia, es otra herramienta. Lo que beneficia a Soria es seguir con el trabajo andando, es seguir con el acuerdo de asociación de España, Soria, Cuenca y Teruel. Una solicitud que encontró el respaldo de todos los grupos políticos del arco parlamentario. El plan de dinamización va cogiendo forma. El plazo que se han propuesto los agentes económicos y sociales para presentarlos es el 13 de octubre. Sobre la mesa una larga lista de proyectos que esperan ser incluidos en los presupuestos de la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar la promoción turística de la ciudad, se ha inmerso en un importante proyecto web que incluye app para iOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo, está conectada a las principales redes sociales. Una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. Los agentes económicos y sociales trabajan en el plan de dinamización para Soria de forma conjunta. Sobre la mesa una larga lista de proyectos concretos y de vital importancia para la provincia. Gastación de inversiones que cuantificamos en un total de 1.600.000 euros. Para este año pedimos a la Junta que habilite 625.000 euros. Otro de los proyectos creo que es estrella, es la inversión en regadíos, que son 20 millones de euros los que pedimos. Y este año, para el año 2017, 5 millones de euros. El sector Numancia, que ya lo he dicho, y la actuación en Numancia, 7 millones de euros en 4 años, 1.200.000 para este año. Hay muchos más, pero lo más urgente es presentar los proyectos a tiempo para que puedan contar con la financiación necesaria y entrar dentro de los presupuestos de la Junta, algo que ahora está en riesgo por la posibilidad de que se prorrogue. Si no hay dinero para albergar esos proyectos, no conseguiremos nada, ¿no? Pero todos los pasos que se dan tienen que conducir necesariamente hacia eso y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo ahora en las próximas semanas. El mayor miedo ahora mismo en los presupuestos, tal y como está la situación ahora mismo, es lo que nos podría dejar fuera el año que viene de tener presupuesto para todos estos proyectos. No obstante, el trabajo para conseguir que la financiación termine llegando a Soria para poder luchar contra las principales carencias está sobre la mesa y en él van muchos proyectos de los que depende el futuro de Soria. Existe un lugar con el que soñar, lleno de colores que invita a la vida y a la libertad. Refugio de paz. Soria, ni te la imaginas. El Pleno de la Diputación Provincial de Soria ha aprobado esta mañana la modificación del presupuesto del organismo. Se añadirá al ya existente un montante de 716.900 euros que se destinarán a varias partidas, entre ellas servicios sociales, ayuda al empleo y mejora de caminos rurales, aunque no ha faltado el debate motivado por la futura iluminación de la fachada del Palacio de la Diputación.
El presupuesto de la Diputación Provincial se aumentará en más de 716.000 euros. Esto es lo que se ha aprobado en el Pleno Ordinario del mes de octubre. Fondos que intentarán cubrir necesidades en diversas áreas y donde los más beneficiados serán las infraestructuras rurales, los servicios sociales y el empleo. Aunque hay otra que ha despertado el interés de los grupos, la iluminación del Palacio Provincial, que costará 60.000 euros. El Grupo Popular cree que se podrían haber utilizado mejor. Todo lo que sea embellecer está muy bien, pero 60.000 euros para iluminar el Palacio Provincial en esta época, yo lo destinaría, como he dicho, mejor a empleo. El presidente del organismo provincial cree que los más de 300.000 euros que se destinan ya a contrataciones y generación de empleo autónomo se justifican por sí solos y lanza un recado a la Administración autonómica. Equilibrada con un marco competencial que no es el nuestro, equilibrada teniendo en cuenta que son otras administraciones probablemente las que deberían de estar invirtiendo en esta materia y no lo hacen, y hablo de ámbito estatal o ámbito autonómico, que son quienes tienen realmente las competencias en empleo. Por su parte, los dos diputados no adscritos han apoyado esta modificación presupuestaria, pero también han pedido más colaboración de la Junta de Castilla y León en partidas que consideran insuficientes. La cooperativa Valle de Odieta daba como plazo máximo el 30 de septiembre para que los vecinos de Noviercas se decidiesen a vender los terrenos necesarios para instalar su vaquería en el municipio. Actualmente se puede decir que el plazo se ha ampliado, pero el acuerdo entre los más de 100 implicados sigue estando bastante lejos. Es muy complicado y más cuando afecta a la propiedad, a las propiedades particulares, a distintas opiniones sobre el desarrollo del proyecto, pero bueno, yo creo que con la palabra, con la convicción y con la certeza de que puede ser un buen proyecto, hay que dar ese paso, ¿no? Y el paso es poner a disposición los terrenos y luego esperar que la empresa vaya cumpliendo sus compromisos. La patente Norma Fit Door sigue dando alegrías a la empresa Norma Door Technologies. La Federación de la Madera ha reconocido la innovación y el diseño de este producto soriano en los premios que anualmente celebra en Birmingham. Esto le hace merecedor del título de Mejor Diseño en Madera del Reino Unido del año 2016. La patente permite adaptar la hoja de la puerta de manera fácil y rápida. Cambiamos de asunto. Los últimos datos en relación a la sanidad demuestran que los pacientes de los pueblos van al médico el doble de veces que los que viven en la ciudad. Se están analizando las causas. Precisamente en uno de estos centros sanitarios se encuentra nuestra compañera Elena Llorente. Elena, ¿cuáles son las causas de esta masiva afluencia? Los pacientes que viven en los pueblos van al médico el doble de veces al año que los que viven en las ciudades. La dispersión geográfica y el envejecimiento de la población son responsables de esta afluencia de gente a las consultas médicas, que también se hacen, si cabe, más imprescindibles en el medio rural. Estamos en este momento con un vecino de Renieblas, también es el alcalde de la localidad, y nos va a contar un poco cuál es la situación de Renieblas y de todos los pueblos de la provincia en general. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues en principio nosotros tenemos el servicio del médico, que viene un día a la semana, viene otro día un enfermero también a mirar por la atención y cosas que tienen, pero casi claro, por la gente mayor pues acude mucho más que cuando eres joven. Cuando estás joven no necesitas tanto del médico, por eso pues para los pueblos, encima de que somos pues gente más mayor y muy pequeñitos y no se tiene este servicio, pues sería pues peor todavía para vivir, sería casi imposible mantener. Es llamativo, Isidoro, que se dupliquen las cifras en el medio rural. Bueno, pues es que yo creo que es la edad. Yo cuando tenía 25 años no venía al médico. Ahora pues tengo que venir, porque cuando no te duele la espalda, pues tienes un catarro, y si no, a mirarte la tensión, otras veces la vista. O sea que siempre, sí, que venimos mucho más, y la gente mayor pues más, claro. Muchísimas gracias, y analizamos a continuación al detalle la frecuentación a las consultas médicas en el medio rural.
Los vecinos del medio rural son los que más veces van al médico. La diferencia es bastante llamativa. En la comunidad, los pacientes de los pueblos van a la consulta el doble de veces que los que viven en la ciudad, según los datos del SACIL. Pero es un hecho, igual que en las zonas más desfavorecidas de las ciudades hay más frecuentación. Es que será por ya, porque somos más mayores, y entonces me imagino que tendrán que ir más veces al médico. Claro, y depende del estado de salud que tengan. En ocasiones las circunstancias del medio rural, con factores como la despoblación o la dispersión geográfica, además del envejecimiento de la población, hacen que los médicos realicen en parte una labor social. Buscan el apoyo en el médico también a esa soledad, que conlleva a veces padecimientos de mayor o menor gravedad, de tipo psicológico también, y que se apoyan un poco en el médico. O sea, entonces está cumpliendo una función social. El médico de pueblo es todo, es esto, es un psicólogo, es un médico, es de todo, es un padre, una madre y todo, todo. Es que está todo junto, porque es que tiene que dar la vida a aquel enfermo que lo necesita. La media para atender a cada paciente suele ser de unos 10 minutos. Las cifras son similares en toda la comunidad. Destacan los zamoranos del medio rural como los más asiduos a las consultas médicas. Vamos allá con los deportes. El Numancia continúa preparando el choque del próximo domingo ante el Córdoba. Uno de los nombres propios de esta jornada es Aitor Fernández, que sustituirá a Munir bajo palos. El partido ante el Oviedo dejó mal sabor de boca entre la plantilla, que sin embargo se muestra confiada ante el choque frente al Córdoba. Sí, bueno, ya tenemos las ganas de que llegue el partido, quitarnos ese mal sabor de boca del otro día del partido Oviedo y bueno, pensar en seguir en la racha que creo que está siendo positiva en los últimos partidos. Instalado en mitad de la tabla, la confianza ha vuelto al equipo rojillo. No, yo creo que bueno, hemos tenido mala fortuna, ¿no? Yo creo que de aquí en adelante esperemos que esa fortuna ahora nos sonría a nosotros y bueno, un poquito de tiempo. Sí, poco a poco ya el equipo está volviendo a ser el que era en cuanto a gente y eso, y bueno, tenemos que seguir en este camino. El meta tendrá su oportunidad este domingo, ya que suplirá a Munir, convocado con su selección. Y esta es la misiva en la que el exjugador del Numancia, Sergi Enrich, y su actual compañero en el Eibar, Antonio Luna, piden públicamente disculpas tras la filtración de un vídeo en el que aparecen haciendo un trío, en unas imágenes bastante torridas, con una mujer. En el tuit que los futbolistas colgaron en sus respectivas cuentas, hacen inciso en que las relaciones fueron entre personas adultas con pleno consentimiento por parte de todos los implicados, y lamentan que las imágenes hayan podido ofender a sus aficionados. El vídeo se ha hecho viral y ha sido objeto de numerosas mofas en las redes sociales. Se puede decir que les metieron un gol. Cambiamos de asunto. El Río Duero San José recupera las buenas sensaciones en la pretemporada. Ayer, aunque con esfuerzo, se impusieron a la Textil Santanderina por 3-1 y consiguieron ante el público soriano el trofeo de San Saturio, un partido amistoso pero importante en el camino hacia el debut liguero. Los celestes comenzaron con alguna inseguridad, pero con el paso de los minutos se fue imponiendo su superioridad. Lo importante del encuentro es afianzar la confianza entre los jugadores y que vayan ganando minutos. Fuimos cada vez jugando a mayor nivel, entonces yo creo que el equipo está asentándose y que poco a poco, cuando se vaya conjuntando con Alberto Salas, que casi no ha podido entrenar, con el colocador nuevo, pues la verdad que yo creo que podemos dar mucho, mucho de sí, y que yo creo que podemos darle guerra a cualquier equipo de la Superliga. Hoy se ha presentado el desafío Cuatro Estaciones, que llegará a Ibiza, Madrid, Santander y también a Soria. La de la capital soriana discurrirá por las márgenes del Duero el 29 de octubre, un recorrido de 6,5 kilómetros que estará vinculado a la celebración de la Noche de las Ánimas. La cita traspasará el ámbito de lo deportivo para ofrecer un espectáculo de luz, música y sonido en una de las noches más terroríficas del año. El precio de la inscripción es de 20 euros. El paquete fundamental va a ser al año que viene, en el año 2017.
Son cuatro carreras interrelacionadas entre ellas, divididas en diferentes temáticas, ¿no? Desde una carrera nocturna hasta pasando por una carrera de color, pasando por una carrera ecológica, pasando por una carrera de obstáculos. Y a continuación vemos el tiempo que nos espera para los próximos días. Se anuncian cambios. De cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos cómo somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos hacemos un gran equipo. Se retira de momento esta nubosidad que hemos tenido hoy a primeras horas y mañana el día amanecerá bastante más tranquilo. Por ejemplo, en la zona sur de la provincia, en Medinaceli y Arcos de Jalón, contaremos con muy pocas nubes al inicio del día y temperaturas que vuelven a los 24 grados en las máximas. Hacia Almazán nos encontramos más de lo mismo. Pueden aparecer algunas brumas matinales, pero se irán y dejarán 26 grados de máximo mañana. En Berlanga también alcanzarán esos valores y disfrutarán de un día también muy soleado. Hacia el Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz llegará el viernes con muy pocas complicaciones, día de sol y valores térmicos rondando los 25 grados. Por la zona de Pinares veremos también cómo el sol domina y las temperaturas suben con respecto a las de hoy. 23 tendrán en San Leonardo y uno menos en lugares como Duruelo o Covaleda. Hacia el centro de la provincia también mucha estabilidad, pocas nubes y temperaturas que alcanzarán los 24 grados. Nos vamos hacia el Moncayo. En lugares como Ágreda y Olvega, pocas nubes y temperaturas entre los 23 y 25 grados. Un par de grados menos nos vamos a encontrar en tierras altas. Por ejemplo, en San Pedro Manrique solo van a llegar aquí hasta los 22. Las mínimas esta noche también se quedarán rondando en muchos lugares de la provincia los 5 grados. Y la entrada de los vientos del norte se va a notar a partir del sábado. Si bien este día las temperaturas seguirán más o menos como hoy. Sí que notaremos más nubosidad durante el domingo y también bajada en los termómetros. La semana que viene se presenta inestable, con posibilidades de lluvia y caída de las temperaturas, como ven, de manera muy brusca. Esta noche regresa a la programación de La 8 Soria el espacio Un Paseo por la Provincia. Hoy estrenamos temporada recorriendo la zona de Almarza, pero descubriremos lugares en los que ha resurgido la vida, casas fuertes reconvertidas, espacios naturales y también gente. Esas gentes que no renuncian a vivir en su tierra y otros tantos que regresan a ella cada vez que pueden. A las 9:30 esta noche con Susana Ávila. Y además de recorrer la provincia, también tendremos tiempo para la política, los temas de actualidad y la información. Regresa a La 8 de Castilla y León Televisión el debate. Esta noche los deberes y la polémica LOMCE serán algunos de los temas de los que se hable. Conoceremos al detalle la situación de los alumnos y la normativa y lo haremos de la mano de algunos expertos en la materia. ¿Los alumnos tienen demasiados deberes? Esta noche se abre el debate. Yo creo que tienen demasiados deberes. No estoy totalmente en contra de que hagan deberes, pero sí que creo que hay algunos días que es exagerado, sobre todo en niños muy pequeños. Cada vez que son más mayores, bueno, ya están más centrados en los estudios, pero en niños muy pequeños sí que es verdad que algunos días tienen demasiados deberes. Yo siempre he estado en contra de tantos deberes. Que tengan que repasar o hacer cosas en casa, pues me parece bien, sobre todo el tema de lectura, ¿eh? Yo creo que es súper importante. Eso ya no es que se lo manden de deber, eso yo creo que es una asignatura que la deberíamos de hacer todos, pues durante un rato. Esta noche más.
Hoy nos despedimos con la muestra fotográfica de Encarna Mozas y de Tomás Sánchez dentro del ciclo On Foto. Estará expuesta hasta el 16 de octubre en el Palacio de la Audiencia. La fotógrafa y el escritor ensayan en Interior Acuario un diálogo sobre el misterio y el resplandor de las cosas inadvertidas. Y hasta aquí la información en la 8 Soria de Castilla y León Televisión. Sean felices.